Mucho de vacaciones con Cristina, ¿qué? No pasa nada, no. Ponen en aprietos orientación de Daniel Bisogno en vivo. Daniel Bisogno se indignó ante las preguntas de sus compañeros de Ventaneando y no le importó que estuvieran en vivo con tal de hacerles frente. No, porque ¿y se enoja tu pareja? No, porque... Todo parece ser en orden. En el set comentaban acerca de la ruptura de Lucero hasta que Bisogno cuestionó las razones de la novia de México por compartir tantos momentos con su ex Mijares. Yo no podría honestamente, siendo marido de Lucerito, sí, ver que Lucerito se va con su ex marido y papá de sus hijos con todo ese amor. Estas declaraciones le parecieron muy fuera de lugar a sus compañeros, en especial a la titular de Ventaneando. Pues oye, qué falta de madurez, Como dijo Patty, hay un vínculo que va más allá de la relación de pareja, que son los hijos, y por consecuente es lógico que Lucero y Mijares frecuenten. Pues sí, pero qué culpa tiene el señor. Pero bueno. Pero lo que inició como una lluvia de puntos de vista se convirtió en una humillación para Daniel. Pedrito Sola se encargó de ridiculizarlo frente a las cámaras, hablando libremente de su vida privada. No, ahorita no, si te vas mucho de vacaciones con Cristina, ¿qué? No pasa nada. No. Ah, bueno, entonces, igual no, no pasa nada porque no hay quien... ¿Y se enoja tu pareja? Daniel, claramente en shock, no pudo defenderse ante los ataques y mucho menos pudo aclarar bien su orientación. Y es que de solamente repetir su carita de susto cuando Pedrito le hizo fantástica encrucijada, podría interpretarse como un jaque mate para Sola. No. Ah, bueno. No. Ah, bueno. Pues como recordaremos, Cristiana Riva Palacio es la mamá de su hija Micaela y con quien estuvo casado 5 años. Así que plantearle viajar con ella y solitos no le causó tanta gracia, sabiendo que es del otro equipo. No, porque ¿se enoja tu pareja? No, porque ¿y no la tengo pareja de Cristina? No, porque no tampoco tiene. Esta interesante declaración dejaría al aire que el conductor no es netamente gay, sino que podría ser bisexual. Un tema del cual nunca es tan abierto a hablar. Es más, todas las parejas que se le han comprobado ha sido gracias a los paparazzis, entre los que destacan Axel, 25 años menor que el famoso, y Jesús Castillo, 23 años menor que Daniel. Bueno, en otros temas, te cuento cómo se conocieron Lucero y Michelle Curie y la razón de su separación. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.